Compañeras y compañeros, informo que esta presidencia suscribió un pronunciamiento denominado Tiempos de Democracia, el cual está disponible en el monitor de sus escaños, al que me permitiré dar lectura. Honorable Asamblea, con la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia del Poder Judicial, inició el día de ayer el proceso electoral extraordinario 2024-2025. El primer domingo de junio de 2025 se elegirá a la mitad de personas juzgadoras locales, mujeres y hombres en paridad por primera vez del Poder Judicial, tanto local como federal, la totalidad de las personas integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los magistrados federales y la mitad de los jueces federales. México transita por tiempos inexplorados hasta nuestros días en materia de democracia. Aún no toma protesta la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, y estamos en la víspera de elegir a las personas juzgadoras en el poder jurisdiccional, proceso único en el mundo. Todavía no se resuelven todas las impugnaciones de elección de ayuntamientos y el Instituto Nacional Electoral ya ha iniciado la etapa de preparación de dicha elección extraordinaria, cuya jornada se celebrará el primer domingo de junio del 2025. México muestra al mundo su plena madurez democrática. Sin embargo, la reforma al Poder Judicial ha enfrentado diversas formas de manifestación que no han excluido el uso de la violencia. El 10 de septiembre se presentó un hecho grave y sin precedentes, la toma violenta del salón del Pleno de la Cámara de Senadores, poniendo en peligro la vida de senadoras y senadores, hiriendo a trabajadores, causando daños materiales y obligando a suspender por varias horas la sesión en que se discutía la minuta de reforma al Poder Judicial. Es obvio que lo que se buscaba era impedir su aprobación. A pesar de la gravedad de los hechos, los medios de comunicación minimizaron y en no pocas ocasiones justificaron la toma violenta del salón de sesiones. En otros casos, de plano la silenciaron. El 14 de septiembre, trabajadores del Poder Judicial de la Federación agredieron física y verbalmente a la ministra Loretta Ortiz durante su asistencia a una conferencia magistral en Tabasco. El pasado 20 de septiembre, un servidor fue agredido verbal y físicamente en una sala de espera de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El agresor, un abogado de un despacho transnacional, ha sido justificado haciendo pasar su agresión por una manifestación y su condición como la de un pobre ciudadano víctima de la fuerza del Estado mexicano. Vale precisar que la agresión fue realizada por la aprobación de la reforma al Poder Judicial y por los intereses económicos que ésta trastoque. El 22 de septiembre, la integridad y seguridad del presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, se vio comprometida por una agresión cobarde cuando se dirigía a la Casa Juárez del puerto de Veracruz, de la cual afortunadamente salió ileso. Reprobamos dicho acto y exigimos respeto a su investidura presidencial. Ni qué decir que la agresión se dio por supuestos trabajadores del Poder Judicial que protestaban por la aprobación de la reforma al citado poder. Desde el Senado de la República, condenamos todo acto de violencia, venga de donde venga. En este contexto, se hace un exhorto a todas las fuerzas políticas, sociales y a la ciudadanía en general a rechazar categóricamente la violencia como medio de expresión o de resolución de conflictos y a trabajar
institucionalmente en unidad y con prudencia para conservar un entorno de paz y de respeto. Tomando en consideración que el 1 de octubre se llevará a cabo la toma de protesta de la nueva titular del Poder Ejecutivo Federal, la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, resulta necesario propiciar y mantener un clima de armonía, por lo que desde el Senado de la República hago un llamado para que generemos un ambiente de paz y cordialidad entre todas y todos los mexicanos. Contribuyamos todas las fuerzas políticas y la ciudadanía a fortalecer las condiciones de diálogo, de entendimiento y de debate en un clima democrático y de responsabilidad colectiva. Erradiquemos el racismo, el clasismo y la hipocresía, respetando nuestras diferencias, fortaleciendo nuestras coincidencias y disputando en el campo electoral y democrático la definición de la conducción y del rumbo de la patria. Ciudad de México, 24 de septiembre de 2024, a nombre de la mesa directiva, la presidencia, a mi cargo, Gerardo Fernández Noroña.